Hablamos con el alcalde de Estepona, don José María García Urbano. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, ¿cómo estamos? Bueno, estamos encantados de estar aquí, la Costa del Sol en Estepona, inaugurando el nuevo Costa Ofeli. Bueno, estamos en el Hotel Las Dunas, que es uno de los hoteles emblemáticos de la Costa del Sol, uno de los grandes hoteles que tenemos en Estepona, un hotel muy singular, no solo por su emplazamiento, que es excepcional, sino también por el tipo de clientela al que aspira, el tipo de servicios que presta. Es un hotel muy especial donde puedes venir, si quieres, a hacer regímenes, temas dietéticos, aprender a hacer vida saludable, pero también es un hotel que disfruta de servicios como cualquier otro. Y hoy lo que estamos precisamente inaugurando es un hotel, es un restaurante al estilo tradicional, con una comida, con una carta más tradicional, con una carta de bebidas también tradicional, que hasta ahora este hotel, según ellos decían, estaba vedado el alcohol, estaba vedado. Bueno, pues a partir de ahora amplían su oferta de servicios y tiene un área de restauración normal, en el sentido este, que puedes pedir una carta más internacional. Bueno, la verdad que también lo que es el concepto que nos comentaba la propietaria de recuperar otra vez, ¿no?, lo que era antes. Sí, pero la singularidad de este hotel es que es aprender a llevar vida saludable, a practicarla, y esa oportunidad pues no hay que desperdiciarla, y el que quiera desde luego venir a la Costa del Sol, pasar unos días estupendo en primera línea de mar y aprovechar para hacer un poquito y adelgazar unos kilitos, este es un sitio excepcional. Muchas gracias por atendernos, Cardi. Nada, gracias. Bueno, la verdad es que en Estepona hay concepto también de cuidarse, como Hell House Las Dunas, que lo que era un hotel de muchas habitaciones, se convirtió en suite de lujo, de menos habitaciones, pero con un gran servicio también, y que es muy importante, tú lo ves cada día, ¿no?, con tu negocio también, con la Cámara Herbárica, ¿no? Sí, hola, ¿qué tal? Buenas tardes, buenas, Elena. Bueno, sí, Hell House Las Dunas, de hecho hemos tenido una reunión y queremos ver si colaboramos, trabajamos juntos para el tema de la salud, el bienestar, el estrés, el cansancio. De hecho, hemos tenido paciente ya de aquí, del Hell House Las Dunas, que ha venido, nos ha conocido y estamos muy felices, muy contentos. Colaborar empresas que se dedican a que uno se sienta mejor. Sí, hay que hacer sinergias para estar y conseguir también, ¿no?, que todo este Pona esté unido, y más si se trata de bienestar, de, ¿sabes? Y Hell House Las Dunas, pues, nosotros hemos venido aquí, se come súper sano, se come muy bien, la comida es exquisita y, bueno, saludable, es lo importante. Muchas gracias. ¿A ti? Hablamos con el director, el señor Constantín, que no me dice su apellido, porque es alemán tu apellido. Sí, pero pues sí. Es Lagemann, alemán, pero no importa. Gracias por venir, primero que nada. Inaugurando el Félix. Que yo trabajé aquí en el año 2003 y tengo todavía el recuerdo de las grandes fiestas que hacíamos, los conciertos, Joaquín Cortés, Julio Iglesias. Aquí han pasado muchas estrellas, y lo que estamos intentando hacer es mantener nuestro concepto de salud en el restaurante principal, el Lido. Todos los masajes y programas se siguen haciendo perfectamente, pero diversificamos un poquito la oferta. Tenemos un establecimiento a pie de playa, de gran lujo, con un restaurante precioso. Y el Félix ha sido un éxito y creo que va a volver a ser un éxito. Hay que trabajar, como siempre, pero eso no importa, el trabajo no importa. Importante es dar al turista, a los visitantes y a los residentes, muy importante, los residentes, un lugar de lujo precioso, que más lo ven. O sea, es un lugar impresionante, con un producto de calidad, con un chef de Estepona, joven, con un chef japonés que ha estudiado en Benajavís, el producto de la zona. Estamos intentando darle valor a todo lo que nos rodea, y Estepona y la Costa del Sol en sí es un lugar maravilloso. Además, los números de residentes lo dicen, cada día son más, por algo será, ¿no? Pero ahora me imagino que estará todos los días abierto, cualquiera de los conceptos. Sí. Los dos restaurantes están abiertos todos los días, además están abiertos al público, que es muy importante. La gente a veces se confunde y dice, no, solo para clientes de hotel. No, todo el mundo puede venir, todo el mundo puede reservar, y el Félix está abierto a partir de las 19 horas. Última comanda, 23:30 más o menos, pero si la noche se alarga un poco tampoco pasa nada. Nosotros nos quedamos aquí y esperamos a que todo el mundo se vea tranquilo. Pues enhorabuena, es un sitio precioso, tenemos grandes recuerdos y yo creo que le va a encantar ese concepto. Tenéis una bodega que me he estado fijando, que es una maravilla. Tenemos vinos, 300 referencias aproximadamente, pero que la gente no se asuste. Tenemos vinos, buenos vinos españoles, desde 20 euros la botella. Y yo, hay muchos restaurantes por ahí que tienen más caros. Obviamente, llegamos hasta la gama de los 4.000, 5.000. Si a alguno le apetece, que venga a probarlo aquí. Petru, que... Sí,
Sí, por ahí anda. Pero bueno, tenemos justamente el abanico. Siempre dar opciones. Y comer se puede comer por 40 euros, ¿eh? Que tampoco es que la gente crea que si 400 euros y nos vamos. No. Perfecto. Pues muchas gracias, enhorabuena. Nada, gracias a ti. Y gracias por venir. Buenas noches y bienvenidos al nuevo restaurante Félix, que bueno, reabrimos el antiguo bistro Félix, que fue mítico en la zona durante muchos años, y estamos encantados de darles la bienvenida aquí en la reapertura del nuevo restaurante, donde tenemos una cocina con platos recuperados míticos de la antigua época del bistro Félix y incorporaciones de cocina internacional, y luego tenemos también como novedad una barra de cocina japonesa o makase, donde se hace la comida, el menú japonés, pues directamente delante del cliente. Y bueno, seguimos teniendo aquí la plaza fantástica aquí del Hotel Hellhouse Las Dunas, y luego dentro habrán visto ustedes pues toda la nueva decoración y todo el espacio, que es muy acogedor, y bueno, pues deseamos que prueben el restaurante y que opinen ustedes mismos, ¿eh? Muchísimas gracias. A mí se me ha encantado porque veo cómo recibes a todos los invitados, a todos los asistentes, sí, con mucho cariño, y cómo hablas del concepto, cómo hablas, sí, del hotel, sí, cómo se ve el cariño que le tienes y cómo lo vives con el corazón, ¿eh? La verdad que somos un equipo que vivimos el proyecto, estamos muy ilusionados y la verdad que todos pues estamos encantados de teneros aquí esta noche y bueno, disfrutamos mucho pues por recibiendo a la gente y sobre todo viendo que las personas que vienen aquí a visitarnos pues que disfrutan y lo pasan bien, y sobre todo que vuelvan porque les ha gustado, eso es lo más importante, que guste y que disfruten y que tengan ganas de repetir, que es lo más importante. Sí. Bueno, un tiempo que estaba vetado el vino, ahora me da mucha alegría, sabes, sí, que tenéis una gran bodega, exacto, con vino es muy bueno. Sí. Es salud, ¿eh? Sí, la verdad que sí, que nosotros tenemos el concepto del restaurante abajo, que es para programas y es una cocina pues realmente gastronómica, pero restringida en calorías, y entonces de esa manera pues no damos alcohol, o sea, tenemos castigados entre comillas a nuestros clientes porque tienen el objetivo de perder peso, hacer una dieta pues para anti-detox, ¿no? Y en cambio aquí es un poquito el contraste, para las personas que estén aquí con nosotros o que vengan a cenar, que tengan una cocina internacional muy cuidada, con la opción de la cocina japonesa también, que está tan de moda y que también sirve para cuidarse, y bueno, por supuesto, con cervecita, una carta de vinos estupenda con más de 300 referencias, y bueno, es un poquito el contraste, para disfrutar con la comida, ¿eh? Realmente, y sin restricciones. Enhorabuena, felicidades, muchas gracias por atendernos. Gracias, muy amables, muchas gracias y que disfruten. Gracias. Hablamos con José María Viera, es el chef. Va a llevar la parte de la cocina japonesa que nos hablaba también Vanessa y el director. Y que, bueno, la verdad es que es una opción que gusta mucho y está muy de moda, ¿no? ¿Qué tal? Sí, muy bien, buenas tardes. Pues la verdad que hoy en día está bastante de moda la cocina japonesa, y nuestra intención aquí es abrir un punto de venta dentro del hotel dedicado a la comida asiática y sobre todo de alta calidad. Entonces, lo que estamos buscando realmente es diferenciarnos del resto de establecimientos, pues apostando por una cocina de calidad y un producto también de alta calidad. Y la cosa es esa, realmente nosotros la peculiaridad que tenemos, que me gustaría contarte, es que nosotros no tenemos carta, nosotros tenemos un menú que elaboramos a diario y que varía a diario también. Entonces, el cliente que puede venga hoy, pero mañana no va a comer lo mismo. Entonces, queremos darle un poco de bombo a ese tipo de oferta gastronómica, porque pensamos que aquí hoy en día no lo hace nadie en la Costa del Sol, sí es muy típico en Madrid, en Barcelona, y entonces vamos a apostar por ello y vamos a ir para adelante a ver qué tal. Enhorabuena. Pues muchas gracias y un placer.